Hoy, 16 de noviembre, recordamos el nacimiento de Valeria Bruni Tedeschi. Nació el 16 de noviembre de 1964. Valeria Bruni Tedeschi es una actriz y directora de cine italiana, afincada en Francia. Es hermana de la modelo que fue primera dama de Francia, Carla Bruni. Nacieron en una familia rica de Turín, que tuvo que trasladarse a París cuando Valeria tenía 9 años, debido a la grave situación en la Italia de los 1970 por la oleada terrorista de las Brigadas Rojas. Estudió teatro en Nanterre, en la École des Armandiers, donde daba clases el cineasta Patrick Chéreau, que la hizo debutar en el cine en su película Hôtel de France en 1987. Ha participado en numerosas producciones tanto en Italia como en Francia. En 1993 actuó en una película de Laurence Ferreira Barbosa, que tuvo un gran éxito de público en Francia y con la que ganó el premio César a la mejor actriz revelación y el premio a la mejor interpretación femenina del Festival del Cine de Locarno. En Italia ganó en 1996 el premio David de Donatello por La Segunda Volta, recibiendo el mismo galardón en 1998 por la película La Parola Amore Esiste, ambas dirigidas por Mimmo Calopestri. A partir del año 2000, centra su carrera principalmente en Francia. Es de destacar su participación en la película 5x2 de François Ozon, donde interpreta 5 episodios de una historia de amor ambientada en diferentes etapas de la vida de una pareja. También participó en Munich de Steven Spielberg. En el año 2003 debutó como directora con la película Es más fácil para un camello, de tintes claramente autobiográficos, la cual ha ganado el premio Louis de Luc a la mejor ópera prima, así como premios en el Festival de Tribeca o de Cine Femenino de Ankara.